Bienvenidos amigos una vez más a Dil Éxito y espero que anden muy bien. Y en esta ocasión continuamos armando el T-800 de la colección de Terminator de Salvat. Y tengo el fascículo número 51 que me costó 12.500 pesos. Revisar rápidamente este nuevo fascículo, vamos a ver con qué nos encontramos. Y como siempre nos muestran los componentes que vienen en cada una de las entregas. En esta ocasión tenemos nuevos componentes para seguir armando la pelvis y tenemos instrucciones como siempre, más instrucciones, después tenemos la nota de leyenda del cine de ciencia ficción, ¿sí? Tenemos la película El día en que la Tierra se incendió, una película vieja, ¿sí? Y por último tenemos la nota de ciencia del mundo real, tenemos la inconstante de Hubble, ¿sí? Y por último, el famoso volveremos. Y así se ve el blister con los componentes. La verdad que está bastante liviano. Así que bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver de qué material son cada uno de estos componentes. Si está todo ok para empezar con el armado. Tenemos esta placa de plástico. Esta otra pieza que ya viene armada, algo raro en este modelo, pero ya viene armada, también de plástico. Esta otra tapita de plástico y en esta ocasión no vinieron tornillos, así que esos son todos los componentes. Solo tenemos que tomar esta pieza plástica que vino en esta entrega y tenemos que tomar todo el T-800 ya armado. Hay que tratar de acomodarlo de la forma que a nosotros nos quede más cómodo, ¿sí? Bueno, esta placa, esta pieza va a estar encajando en esta zona, va a estar tapando toda esta zona. Y lo que tenemos que hacer es, en principio, reconocer estos dos agujeros que tenemos acá, que es donde van a estar encajando estos dos salientes que tenemos en esta pieza. Y después tenemos que reconocer estos dos salientes que tiene de costado, esta punta y esta punta, que van a estar encajando en estas ranuras que tenemos también acá de costado, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer es presentar esta pieza, ¿sí? En principio tenemos que ver que encajen estas dos ranuras ahí, ¿sí? Una vez que encajaron, tenemos que ejercer presión, ¿sí? Para que esta pieza se meta y haga un clic y queden bien metida o bien conectadas los salientes con los agujeros. Quedó esta tapita colocada, la verdad que no encajaba del todo bien, o sea, entraba pero al menor movimiento saltaba para arriba como si fuera un resorte, no estaba entrando bien, ¿sí? Los encastres con los salientes que tenía esta pieza no entraban bien, así que nada, decidí ponerle una gotita de pegamento a los encastres y bueno, pegarla para que quede bien, ¿sí? Lo que tienen que andar controlando es que estas piezas queden al ras de esta, ¿sí? Como acá, como pueden ver acá también, ¿sí? Para que quede bien estéticamente, ¿sí? Para que se vea bien. Así que bueno, nada, si a ustedes les pasa lo mismo, les recomiendo que le pongan una gotita de pegamento en los dos salientes, coloquen la pieza y bueno, hagan presión hasta que seque bien el pegamento y le va a estar quedando de esta manera. De paso vamos a estar tomando esta pieza, ¿sí? Y la vamos a estar colocando acá, ¿sí? Lo que tienen que observar ustedes es que esta pieza tiene ahí una formita para que encaje estos dos salientes que vemos de este lado, que ahora se los voy a mostrar más de cerca. Sí, vamos a doblar el brazo y como pueden ver ahí tiene esos dos salientes que coinciden con estas dos entradas, ¿sí? Así que esto va ahí pegado, tenemos que colocar una gotita de pegamento ahí y luego hay que presentar esta pieza de esta manera, ¿sí? Y finalmente le va a estar quedando esta pieza ya pegada, van a ver que le va a quedar acá como una especie de recorrido. Sí, tiene que controlar que la pieza esté pegada de forma derecha, ¿sí? Pero bueno, es bastante fácil por el tema de los encastres que tienen. Así que bueno,
Hasta acá hemos llegado con este armado. Es un armado, fue un armado sencillo, salvo por la tapa esta de la pelvis que no entraba muy bien, pero bueno, son cosas que pasan en este tipo de armados, se soluciona quizás con un poquito de pegamento o con otro recurso, pero bueno, son cosas que pasan, ¿sí? Por último, le va a estar sobrando esta pieza, ¿sí? Que la vamos a estar guardando para próximos armados. Así que bueno, amigos, hasta acá hemos llegado con este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me regalan un super like. Si no están suscritos al canal, lo pueden hacer. Eso no les cuesta a nadie, a mí me ayuda un montón. Y nos vemos en unos días en un nuevo video acá en Dislexi Toys.